Bueno, buenos días a todos. Esta es la primera clase de un seminario de cuatro clases que va a tratar sobre el tema de los diferentes temas estratégicos manejados por el genial campeón mundial, el tercer campeón mundial, el cubano José Raúl Capablanca y Graupera, el único campeón mundial de origen latino, el único latinoamericano, el mejor jugador latinoamericano de la historia, y uno de los más grandes jugadores, la máquina de jugar al ajedrez, 8 años invicto, el campeón mundial que menos partidas perdió siendo campeón mundial y otros méritos ajedrecísticos notables de este gran genio del ajedrez. Capablanca nos enseña, y esto es fundamental para aquellos que están aprendiendo ajedrez, iniciantes, nivel intermedio, con gran claridad todos los temas estratégicos. Además, es un autor que en sus libros es muy claro y son libros modernos. Yo puedo decir, por ejemplo, que el libro de Grau, Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, lo he estudiado varias veces, ya hoy ha quedado desactualizado, porque Grau valoriza demasiado la estructura de peones y no valoriza ni la actividad de las piezas ni la iniciativa como es propio en el ajedrez moderno. Pero Capablanca, como genio, como adelantado a su época, por ejemplo, concibe las estructuras de peones desde el punto de vista estático y dinámico. Así que estudiar a Capablanca es fundamental para mejorar en ajedrez, y en cada una de las 5 clases, los días domingos, vamos a ver diferentes aspectos. En esta clase vamos a ver el manejo de Capablanca de la iniciativa. Vamos a definir exactamente bien qué es la iniciativa, vamos a ver cómo Capablanca jugaba con el concepto iniciativa vale por sí misma. ¿Qué es este concepto de iniciativa vale por sí misma? Es un concepto que descubrió mi maestro Osvaldo Bazán, un verdadero sabio del ajedrez, que él se dio cuenta que Capablanca, entre dos jugadas similares, la que amenazaba algo era mejor, la que prefería siempre, la jugada de iniciativa. Lo vamos a ver en esta partida que enfrentó al siguiente campeón mundial, al cuarto campeón mundial, Alexander Aliokhin. En la segunda clase vamos a ver el manejo de estructuras de peones por parte de Capablanca. En la tercera clase vamos a ver el manejo de planes en el medio juego, cómo planeaba Capablanca en el medio juego. En la cuarta clase veremos la lucha de alfil y caballo en partidas de Capablanca. Y haremos una quinta clase el último domingo de julio con una miscelánea de diferentes aspectos de Capablanca. Veremos y analizaremos cerca de 30 partidas de Capablanca en la clase, y además van a tener material complementario con partidas suplementarias analizadas para que sigan estudiando el tema. Yo recuerdo que el gran maestro argentino Gerardo Barbero se formó, llegó a ser uno de los mejores jugadores argentinos y sudamericanos, nada más que estudiando las partidas de Capablanca, pero profundamente, jugada por jugada. Pero queremos explicar hoy, el costo de este curso vale $10, desde otros países se paga por PayPal, por Western Union, en moneda local, pagan, si están en Bolivia, en bolivianos, en cualquier sucursal de Western Union, serían 669 bolivianos, en Perú, en soles, etc., en moneda local, el equivalente a $10 es por Western Union, y también por Argenper, que es una empresa de pagos internacionales también, que está en toda Sudamérica y en otros países también. Desde la Argentina cuesta $2,000, son 5 clases, y se puede abonar por Mercado Pago, CBU, hay muchas formas de pagar. Y además, los que participen en estos cursos van a tener 3 obsequios especiales, van a tener acceso a una biblioteca, donde ya estamos cerca de 10.000 libros que hemos subido, algunos libros que no se consiguen en otro lado, que he escaneado yo. Segundo, el acceso a una biblioteca de programas de ajedrez con todos los últimos programas. Todos los programas que no se consiguen están desprotegidos. Y además van a tener el acceso a un curso en videos, un curso que he dado el mes pasado, así que 3 obsequios que superan el valor de los $10 o de $2,000. Bueno, ¿qué es la iniciativa? Es la ventaja que tiene el bando que amenaza en ajedrez, que al amenazar restringe o disminuye la movilidad del oponente. Yo muestro un ejemplo que en realidad
es un ejemplo falso, pues yo cuento una historia que en realidad no es real. Esta es una de las posiciones más antiguas que se conocen, es una posición de un manuscrito árabe del siglo X. Pero yo cuento que tengo un alumno, un joven que viene y me dice: profesor, no quiero jugar más al ajedrez, porque fui a un torneo y me fue mal, porque el ajedrez es un juego de suerte. Le digo, no, el ajedrez no hay suerte, no hay ningún tipo de azar en el ajedrez. Sí, profesor, mire la posición que yo estaba jugando. Yo jugaba con negras y tenía una torre de ventaja, pero no una torre encerrada, una torre que está en séptima, en la segunda fila. Estoy amenazando mate, puedo coronar este peón dando jaque, jaque y coronar el peón. Estoy amenazando varios jaques mates. Estoy amenazando varios temas de jaque mates y mi rival me ganó. Le digo, bueno, habrás jugado mal y te desconcentraste, te colgaste y no diste mate y perdiste la partida. No, yo jugué perfecto, porque me jugaron jaque y como yo me di cuenta que usted me enseñó que cuando me dan jaque tengo que analizar mucho, me puse a revisar y jugué esta. Entonces me dieron este jaque. Pensaba que era el último jaque antes de abandonar. Yo tomé. Me dieron otro jaque más. Digo, bueno, entrega la torre para abandonar. Yo tomé, no me queda otra y me dieron mate. ¿Fue un accidente? No. En realidad este chico faltó una clase. Faltó en la clase donde yo le explicaba que la ventaja más importante en ajedrez es la iniciativa. No se puede ganar una partida de ajedrez sin realizar amenazas. Habría un caso absurdo que sería una partida que se gane por su juego. Pero, ¿cómo se gana una partida de ajedrez? Uno tiene ventaja de movilidad, entonces ataca. Ataca y el rival se va a tener que crear debilidades y va a tener que hacer concesiones. Y bueno, nuestros ataques a la debilidad nos va a permitir ganar un peón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atacar. Vamos a crear jaques con el objetivo de cambiar damas y llegar a un final con peón de más. Entonces los jaques que vamos a dar con la dama son jugadas de ataque. Y luego, con el peón de más lo vamos a avanzar y vamos a tener la amenaza de coronar. Entonces muchas veces para evitar la coronación va a tener que entregar una pieza, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, vamos a aprovechar la partida. Se van a ir transformando las ventajas en ajedrez gracias a la iniciativa. Por lo tanto, podemos decir que la iniciativa es la ventaja más importante, es la ventaja que tiene el bando que ataca en ajedrez, que al realizar amenazas limita la movilidad del oponente. Y como también es ventaja de movilidad, es intercambiable con el material o cualquier otra ventaja. Por eso, en ajedrez, para ganar una partida hay que realizar amenazas en el campo del contrario, atacar las piezas del contrario. ¿Cuáles son las amenazas más fuertes de ajedrez? En primer lugar, los jaques. Es la jugada que restringe más. En este caso, los jaques que dio el blanco paralizaron a las amenazas de mate del negro. En segundo lugar, vienen las amenazas de mate. Segundo lugar en la tabla de iniciativa. Amenaza de mate. Tercer lugar, todos los cambios y capturas, aunque parezcan malas a primera vista. ¿Por qué? Porque vos le comes la pieza y le mostrás, mira, acá tengo la torre de más, te la muestro, ya está, te la comí, la torre, ahí se ve la torre. Acá la tengo, mira, ya la tengo. Y en cuarto lugar, la amenaza al material. Esa es la tabla de iniciativa que Capablanca utilizaba rajatablas. Y vamos a ver la partida que Capablanca le ganó a Alexander Alekhine, preliminar del torneo de San Petersburgo de 1914. Fue la primera vez oficial que jugaron. Alekhine tenía un gran complejo de inferioridad con Capablanca, ¿no? Porque el año anterior, en 1913,
Alekhine, que pertenecía a la nobleza rusa, el padre formaba parte de la Duma, es decir, los nobles que asesoraban al zar Nicolás II. Era la joven promesa del ajedrez ruso, país donde el ajedrez ha sido siempre muy popular y ha tenido multitudes. Entonces le invitan a Capablanca a jugar una partida contra Alekhine, y está el zar, sería el rey, están todos los nobles ahí, la familia de Alekhine viendo la partida de Capablanca y Alekhine, y Capablanca lo masacra. Como pasó siempre fuera de Buenos Aires en 1927, Capablanca le gana a Alekhine y Alekhine vuelve al hotel, era un joven de 20 años, rompió todos los muebles de la habitación y la familia de Alekhine tuvo que pagar los costos, ¿no es cierto?, de arreglar los muebles que ha roto Alekhine luego de perder esa partida. Bueno, esta partida la jugó con blancas, Alekhine, negras, capa blanca, E4, E5, como era común hasta 1930, jugaban posiciones simétricas, E4, E5, D4, D5. A partir de 1930, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y la Escuela Soviética, con negras, los grandes maestros empezaron a jugar asimétrico, ¿no? Para no darle tanta iniciativa. ¿Qué defecto tiene esta jugada? Que el blanco tiene iniciativa. En cambio, si jugás así, C5 o E6, cualquier jugada asimétrica, la asimetría, no hacer el espejo, no me cede tanta la iniciativa. Si yo, por ejemplo, contra peón dama juego caballo F6, cada uno juega su juego. El blanco está jugando a colocar peones en el centro. Las negras pueden jugar a presionar con la gran diagonal o jugar con E6. En cambio, si yo juego D5, el blanco tiene aquí una jugada de iniciativa y no es casualidad que la mejor jugada del blanco es la que amenaza algo. ¿Cuál es la única jugada del blanco que aquí amenaza? Es una amenaza posicional. Amenaza hacer un cambio favorable. Caballo C3 no amenaza nada y no suele ser una buena casilla para el caballo. Caballo en C3 no le ejerce mucha presión, ¿no? La jugada es C4, atacando el peón. Sí, ¿por qué? Porque bueno, si el negro no defiende, el blanco toma, queda con mayor control del centro y tiempos de más, o también, por lo tanto, el negro al defenderse tiene que hacer concesiones. E6 tiene el inconveniente que el alfil se encerró. C6 le quita al caballo una casilla. Tomar le permite al blanco recuperar el peón fácil y quedarse con un fuerte centro. Bueno, entonces acá solamente demostraba que hasta 1930 casi todas las partidas entre grandes maestros eran E4, E5, D4, D5. Apareció la escuela hipermoderna y luego la escuela soviética, que fue una síntesis de la escuela clásica y la escuela hipermoderna, y decidieron jugar con negras esquemas asimétricos para no darle tanta iniciativa. Pero llegó más o menos en el año 2017, un módulo que es mucho más fuerte que los grandes maestros. El campeón mundial tiene 2.880 de Elo. Stockfish, que yo tengo aquí en mi computadora, tiene 3.600, o sea que Stockfish le gana con tanta comodidad a Carlsen como Carlsen jugando conmigo. Tiene 800 puntos de Elo. Pero está también Alfa Cero, más fuerte todavía que Stockfish, 3.900 más o menos de Elo. Y cuando le ponen esta posición, Stockfish empezó a jugar peón rey doble. Y por eso en los últimos matches del campeonato mundial, hoy en día los módulos nos enseñan a jugar ajedrez, se juega más en la práctica magistral peón rey doble que otras defensas con la idea de hacer tablas, ¿no? Caballo F3 porque es la de ataque, caballo C6 y Alekhine juega alfil B5. No es una jugada que amenace algo, no es una jugada de iniciativa, no ganamos el peón se recupera, pero dificulta la jugada liberadora de 5. En las aperturas de peón rey doble, las negras igualan cuando logran llegar a jugar D5. Entonces, me juegan gambito de rey. No sé cómo jugar, puedo tomar e igualé.
logré jugar de 5 y romper el cerco. También podría jugar de 5 en la segunda jugada. Me juega el alfil C4, no sé cómo jugar, preparo de 5. Y si juega caballo C6, podría jugar de 5 tras el sacrificio. Llego a D5, recupero la pieza. O podría jugar también C6 y asegurarme también jugar D5 y quedar bien. Entonces acá alfil B5 y acá Capablanca juega D6, que hoy se considera una jugada floja, ¿no? Esto va a dar una posición con mucha ventaja de espacio al blanco, peón en cuarta contra peón en tercera, y va a quedar mejor las blancas, ¿no? Acá las mejores jugadas, no de casualidad, son las dos jugadas de iniciativa. A6, amenazando el alfil, caballo F6, atacando el peón. Unos alumnos avanzados míos me han dicho que la jugada de iniciativa siempre está entre las dos mejores jugadas en la posición. Jugó D6. Bueno, ya saben ustedes cuál es la mejor jugada del blanco, la que amenace algo. La que sirva para el desarrollo, pero a su vez amenace. Bueno, alfil C6 no es tan mala, ¿no? Y no es una jugada mala, está entre las aceptables, podés tomar y jugar B4, y el rival tiene que defenderse y le hemos dañado la estructura de peones. D4 también es buena, era que hizo Alekhine. En cambio, si jugás caballo C3 o jugás en roque, las negras tienen para elegir entre 30 jugadas. En cambio, si nosotros le jugamos alfil por C6, tiene para elegir una sola prácticamente, ¿no? Y si le jugamos D4, tiene para elegir dos. O toma, o alfil de 7. Nosotros tratamos de restringir al rival, limitar la movilidad. Entonces, bueno, tratamos de que el rival no tenga muchas buenas jugadas para elegir, ¿no? ¿Qué hace Capablanca? Iniciativa de por sí misma. Jaque tengo, no. Amenaza de mate tengo, no. Captura tengo, sí. Toma. Bueno, acá puede tomar de dama, pero no es tan buena la posición, es ventaja blanca, pero no es tanta ventaja, ¿no? Alfil de 7 tiene ventaja de espacio, bueno, este es el inconveniente de la variante Steinitz, que le deja al blanco mucha ventaja de espacio, peón en cuarta contra peón en tercera, caballo por, desarrolla y defiende, caballo C3, caballo F6. Una cosa que notábamos del juego de Capablanca, y también de Fischer, que es un poco el sucesor de Capablanca, ¿no? Que juegan poco los peones, juegan muy pocas jugadas de peones y mucha actividad de piezas. En roque, y el negro juega alfil 7 continuando su desarrollo. Bueno, veamos esta posición. El blanco tiene ventaja de espacio, puede colocar las piezas hasta la fila 5. Las negras están jugando apretadas solamente en las filas 6, 7 y 8 y por ello no van a poder completar el desarrollo. No van a poder completar el desarrollo, no tienen espacio. Entonces al negro le conviene cambiar piezas para poder terminar el desarrollo. Entonces a una jugada normal las negras van a cambiar y esos cambios van a ser favorables al negro. En primer lugar porque las piezas blancas tienen mayor potencial. Este caballo está mejor que este caballo. Este alfil, en el campo enemigo, está mejor que este pobre alfil. O sea que al negro le conviene cambiar. Y también, porque cambiando piezas hay más lugar disponible, ¿no? Es como si en un departamento pequeño se viene a vivir la suegra y no hay lugar para todos. Entonces hacen cola para ir al baño, no hay lugar para que todos entren
Y bueno, suegra vuelve a hacer su casa, pues no hay lugar aquí para que estemos todos. Bueno, sacamos piezas para que haya más espacio. No se hace más grande el departamento, sí, pero hay más lugar disponible ahora. Entonces el negro quiere buscar cambiar, ¿no? Dado que tiene menos espacio le conviene cambiar. Entonces la mejor jugada del blanco es cambiar una sola, tomar así. El negro va a tomar con una sola forma. Si tiene malos peones, hay que evitar el cambio de las piezas menores, ¿no? El bando que tiene peores peones no le conviene cambiar piezas menores. Y el blanco puede jugar así con la idea de E5, amenazando tomar en C6. Y las blancas están mejor porque dominan hasta la quinta fila y las negras ya han dañado su estructura, ¿no? Acá en una partida a mí me jugaron caballo G4. Y yo miré las jugadas de iniciativa, miré las jugadas hacia adelante, los jaques, las capturas, las amenazas, y me gané un peoncito. Juegan las blancas. Ahí están hablando. Luis Alfredo, próxima te vas. Miro qué puedo capturar hacia adelante. Y aparece esto. Uno tiene que internalizar esto de buscar siempre las jugadas de ataque, las jugadas de iniciativa. Entonces, si alfil por, me gano un peón. Me tomaron en H2, pero yo tenía previsto una jugada de iniciativa. Jaque, amenaza de mate, captura, amenaza del material. Y quedé un final con ventaja. Iniciativa. Dama G3 me toma la torre. Caballo por dama, caballo por D8, caballo por F3, jaque, G por F3, torre por D8. Y estamos iguales de material. Te digo. Estamos 6 peones por bando, 2 alfiles contra 2 caballos y dañé la estructura de peones. No es. Caballo de 8 es mala, rey por caballo no gana nada. Analizando los jaques, incluso mis alumnos dicen hay que analizar los jaques malos, los jaques que nadie analiza. Jaque. Jaque. Peón de más. Bueno, volvamos a la partida de Alekhine, y acá el blanco debería entonces tomar en C6, era la mejor jugada. También caballo por C6 es posible, tiene el inconveniente que queda el alfil atacado y hay que perder tiempo. Los buenos jugadores no quieren perder tiempo, por eso toman de alfil, ¿no? Además, el caballo en el centro lucha con éxito contra los alfiles, un caballo en el centro suele valer más que un alfil. Pero acá juega esta. Y esta es un ataque no natural, es un ataque sin haber tenido ventaja de desarrollo, ¿no? ¿Qué me amenaza? Me amenaza en G7. ¿Cómo atendemos a la amenaza de caballo G7? Podríamos jugar en roque o podríamos tomar. ¿Qué jugó Capablanca acá? Iniciativa vale por sí misma. Tomó. Si yo juego en roque, el blanco puede elegir, puede tomar acá, que es una jugada de iniciativa, ganando la pareja de alfiles. Puede jugar torre 1. En cambio, si tomo, le dejo un peón débil, y no lo dejo elegir. Toma, y acá el negro en roca.
Algunos alumnos me hacen esta jugada y les digo, no, pero primero hay que enroscar. Si está la columna E abierta, ABC del ajedrez, hay que sacar el rey de ahí, enroque, torre 1. Capa blanca juzga bien la posición y se pone a ver las piezas, hay que ir preguntándose las piezas cómo están. Este alfil está jugando muy poco, tiene menos movilidad que un peón. Este caballo parece que está bien, pero no está bien, porque todos los saltos de caballo están dominados. Entonces hace una jugada que permite llevar el caballo al centro después y permite que el alfil que está en rojo consiga la gran diagonal. Queremos llevar el alfil a la gran diagonal, el alfil donde tienen que jugar, y también queremos que el caballo puede ir al centro. El caballo quiere ir E5. Caballo de 7. Para que el alfil consiga la gran diagonal, que juegue como Dios mande en la gran diagonal y el caballo que vaya al centro, que está bien ubicado. Estaban de 5 acá. Lo que pasa es que el blanco obtiene la iniciativa con alfil G5. Va a estar atacado este peón, que no va a ser fácil de defenderlo ahora. Entonces jugó acá y el blanco juega con iniciativa, vale por sí misma. Está amenazando tomar y tomar. Está amenazando ganar una pieza, ¿no? ¿Cómo se defiende? No conviene que las piezas estén apelotonadas, encerradas, porque ya de pronto la falta de actividad permite temas tácticos. Sino que juega alfil F6. Y acá Alekhine dice, no puedo jugar sin terminar el desarrollo, los buenos jugadores siempre terminan el desarrollo en la apertura. No puedo sacar el alfil porque pierdo el peón de B2, pongo el peón en C3 para sacar el alfil. Y el negro ataca la pieza mejor ubicada del oponente, ¿no? Hay que juzgar cuáles son las piezas buenas, regulares y malas. Las piezas que han cruzado la mitad del tablero son muy buenas. Y este caballo en el centro realmente es fantástico, ¿no? Entonces caballo B6 para cambiarle el caballo. Este es un gran principio defensivo en ajedrez, cambiarle la mejor pieza al oponente. Lo vamos a ver mucho en las partidas de capa blanca, ¿no? Acá, si se va el caballo ya no está bien ubicado, y si cambia, bueno, también, hoy juegue como juegue, va a desaparecer la mejor pieza del oponente. El blanco juega jaque, dama por, entrega la pareja alfiles sin ningún sentido. Tengamos en cuenta que la pareja de alfiles es una ventaja en la mayoría de las posiciones, sobre todo en los finales, y que no hay que entregar la pareja de alfiles gratis, porque la pareja de alfiles podemos valorizarla como hace Kaufmann, como medio peón. Quien tiene los dos alfiles y el otro alfil y caballo es como si fuera medio peón de ventaja para la pareja de alfiles, ¿no? Ahí, dama F3, era mucho más lógica, toma, toma de peón. Y el blanco juega dama F3, atacando el peón. Bueno, ¿cómo nos defendemos? Con D5, con C5, con torre F8, con caballo D5. Ahí tienen cuatro jugadas. ¿Cuál de estas jugadas haría capa blanca?
iniciativa vale por sí misma. De dos jugadas similares, la que tenga alguna amenaza desde ya es mejor. La que amenace a algo por el solo hecho de amenazar y restringir al oponente de por sí es mejor. Todas las jugadas que no sean torre F8, todas las jugadas que, bueno, torre A8 también podría ser, ¿no? Todas las jugadas que no amenacen mate le dan a blanco notables posibilidades de elección, ¿no? Si hay que jugar los peones, hay que jugarlos así como hizo en la partida, colocarlos en el color del alfil del rival. Pero, por ejemplo, D5, el blanco acá puede elegir lo que quiere. Puede jugar alfil E3, puede jugar alfil D2, puede jugar dama G4. Tiene un montón de jugadas buenas. En cambio, capa blanca amenaza mate. Entonces acá, el abogado del diablo podría decir, ¿para qué amenaza mate si está jugando con Alekhine? En ese momento, uno de los 5 mejores jugadores del mundo. En ese torneo San Petersburgo de 14 se inauguró el título de Gran Maestro y el zar a los 5 primeros del torneo le dio el título de Gran Maestro. Lasker, Capablanca, Alekhine salió tercero, Tarras y Marshall fueron los primeros 5 grandes maestros de la historia. ¿Para qué la amenaza mate si el rival se va a dar cuenta? Pero en realidad no amenaza mate para darle mate, amenaza mate para limitar la movilidad del oponente. Porque ahora el negro, el blanco no puede elegir y puede equivocarse, porque si toma cede la columna y sigue la amenaza de mate. Entonces juega alfil E3. Así como hay que hacer jugadas de iniciativa siempre que se pueda, hay que evitar las jugadas buenas del oponente que son jugadas de iniciativa. Capablanca se da cuenta cuál es la jugada que viene después de alfil E3, que es una jugada de iniciativa, y le evita. Eviten la jugada de iniciativa que prepara la jugada alfil E3. Imaginen para qué juega alfil E3, cuál es la próxima jugada y la evita. Entonces, C5. Capablanca da reglas perfectas sobre cómo colocar los peones cuando uno tiene alfiles. Capablanca dice, cuando yo tengo un alfil, y no importa que tenga mi rival, si yo tengo un alfil, no importa lo que tenga mi rival, coloco los peones en el color contrario del alfil. O sea que acá el blanco debe colocar los peones en color blanco, para con los peones dominar las casillas blancas y no transformar a su alfil en alfil malo. Cuando yo lucho contra un alfil del rival, es decir, yo no tengo alfiles y tengo que luchar contra un alfil del rival,
Los peones van en color contrario, el mismo color del alfil del rival, ¿no? O sea, con negras coloco los peones en blancas para controlar los dos colores. Con negras coloco los peones en negras. Dice, no, pero me los comen. No, no te los van a comer. Están muy bien. La base de la cadena de peones está acá. Acá, ¿qué hacen los jugadores flojos? Juegan así para que no le coman los peones. El alfil se mete en el centro del tablero con una movilidad tremenda. Y después de esta F6, lo que era el peón débil, ahora es un ariete que rompe el enroque. Es un peón pivot que rompe el enroque. Y si el negro juega G6, hay temas de mate muy rápido. Temas de mate muy rápido sobre la casilla H6. Y el peón que era débil se transforma, y además este alfil en la mejor pieza. Creo que acá lo que tenemos que hacer es garantizar que no nos echen el alfil. Podemos jugar B4 y el alfil es dominante ahí. Que no nos echen el alfil. Entonces, C5 evita la jugada de iniciativa del rival. No deja que el alfil juegue. Torre 2. Jugada de iniciativa. ¿Cómo hacemos para encontrar jugadas de iniciativa? Vemos lo que está débil del rival. ¿Qué peón débil? ¿Qué es lo que está débil del rival? Y también le preguntamos a la torre, a la otra torre, a la dama, al caballo, los peones, qué jugada, tal que aparecen. Muchos jugadores no juegan buenas jugadas porque están acostumbrados a mirar una o dos jugadas en la posición. Para jugar bien tienen que ver por lo menos 6 o 7. O sea, que tienen que ver pieza por pieza, van a encontrar una jugada de iniciativa, una jugada que amenaza y que le va a obligar al blanco a hacer concesiones, a tener que defenderse. Jugada ataque del negro, atacando una debilidad. Caballo C4 no amenaza nada. Porque caballo por B2 no es, y caballo por E3 mejora al blanco, ¿no? Una amenaza es algo que cause daño, que gane un peón. Si voy a tomar ese caballo del centro por un alfil, no estoy. Ahí la debilidad es el peón de F, este está en rojo. Generalmente los que contestan rápido contestan mal. Están acostumbrados a contestar en 10 segundos y no aciertan ninguna, ¿no? O sea, ni siquiera por azar le sale acertar la jugada, porque están haciendo todas jugadas malas. Así no se aprende. No sirve estar en una clase equivocándose siempre, siempre, siempre. Y siempre rápido y mal. Torre 5, atacando el peón. Entonces acá el blanco trata de no defenderse, ¿no? Trata de no defenderse y juega torre AE1, coordinación de piezas. Y acá el negro calcula qué pasa si como el peón. Ya ha descubierto que hay temas de mate en la última fila, está el famoso tema de mate del pasillo. Y si juega torre por, las blancas tienen una jugada muy fuerte con dos amenazas, una super jugada de iniciativa, amenazando mate y algo más, con lo cual van a quedar con ventaja de material. Sí, acá tenemos alfil D4 o alfil G5 amenazando mate o la dama. Tiene que defender el mate y el blanco toma primero. El que toma primero tiene ventaja. Jaque, iniciativa, cambiamos. Tenemos calidad de más, torre por caballo, pero además son fáciles de comer los peones de la fila 2. Final totalmente perdido. Si toma de dama, no es tan drástico, pero está cambiando un peón débil, un peón que exige tener que ser defendido, por un peón fuerte, un peón que limita la movilidad del alfil. Entonces, después de torre por, no, después de dama por, perdón,
dama por dama, torre por dama, especulando con el mate en la última fila, las blancas llevan a un cambio favorable. Juega el blanco y queda con un cambio favorable. Cuando más peones se cambian, sobre todo desde el centro, el alfil aumenta de poder y el caballo no dispone de puntos fuertes y disminuye el poder del caballo. Al que le conviene, tiene alfil le conviene cambiar peones en el centro. Quiero recuperar el material. Alfil G5, peón de menos. Alfil por C5 recupera el peón y esto es favorable porque ahora cuando más peones se cambiaron en el centro el negro tiene que atender a la amenaza de mate. Cuando más peones se cambiaron en el centro mejor para el alfil, peor para el caballo. Entonces capa blanca coordinó y acá ¿jugarían ustedes G4, sí o no? ¿Jugarían ustedes G4, sí o no? Pongan sí o no. ¿Jugarían G4 en esta posición? ¿Corre peligro el rey si jugamos G4? Hoy en día, las grandes maestros no tienen problema en jugar G4. No tienen problema en jugar G4. ¿Por qué? Porque ahí los adoradores de Grau creen que un libro de 1930 puede tener validez 100 años después, ¿no? Lógicamente que ha habido una evolución con grandes campeones, como decir, bueno, Botvinnik no aportó nada, Smirnov no aportó nada, Petrosian, Tal, Fischer, Spassky, Karpov, no aportaron nada, ¿no? Uno ve una partida de Karpov y es lo mismo que una partida de States, ¿no? Hay notables avances y progresos en el ajedrez. Antes se consideraba que una casilla era débil o que el flanco de rey estaba débil solamente porque no se podía defender por peón. Hoy en día se tiene un concepto más acabado de lo que es una debilidad. Una debilidad es una casilla débil que puede ser ocupada y que genere iniciativa. ¿Qué ataque va a tener el blanco aquí si las blancas tienen mayor cantidad de piezas? Si las negras pudiesen atacar, tendrían que llevar más piezas atacantes que las piezas defensoras. Pero si el blanco tiene todo activo y puede poner el alfil en G3, no hay ninguna debilidad. Por eso hoy en día un jugador jugaría G4 porque sabe que las debilidades que ha generado en el flanco de rey no son aprovechables. O sea que débil en ajedrez es lo que se puede aprovechar. Si nosotros tenemos las piezas activas, podemos defender con muchas piezas. Supongamos que el negro diga, bueno, voy a hacer un ataque ahí con la dama. No pasa nada, le cambio piezas. Le puedo jugar alfil F4 y alfil G3 y echar la dama y cambiarle damas. O incluso puedo jugar tácticamente y ganar un peón ahora con esta. No hay ningún peligro en la posición. Entonces, podría haber jugado G4 y la posición se mantenía con igualdad. Para mejor, hoy en día uno le pone esta posición en los módulos y también te demuestran que G4 se puede hacer. O también se podría haber defendido con jugadas de iniciativa. En vez de defender, amenazo. Amenazo la torre. Me toma la torre, toma, amenazo mate, defiende el mate, pongo la dama en el centro. Está bien, está la dama atada, sí, pero la dama está en la mejor casilla del tablero. Y las blancas, debido a la ventaja de movilidad, la dama blanca está mejor ubicada. El caballo no accede en este momento al centro. Podemos decir que la posición es igualdad o pequeña ventaja blanca. Alekhine no quiso jugar G4, que no había problema porque las debilidades no se pueden aprovechar. No pueden concentrar. Si nosotros tenemos las piezas activas, no nos pueden atacar las debilidades.
porque para poder atacar tenés que tener mayor cantidad de piezas en el sector crítico de la lucha. Y por otro lado, podría haberse defendido mejor todavía con esta, con buena posición, pero en vez de eso juega esta y la dama queda fuera de juego y esa es la causante de la derrota. Para no debilitar el rey, deja a la dama fuera de juego, la dama se pelea con sus piezas, no se hablan más y van a perder la partida por culpa de la dama, ¿no? La dama esa no va a jugar más en toda la partida y va a atacar con piezas de más. Capa blanca toma, que es iniciativa. Toma, dame 6, coordinación y dama por. Una regla que Capablanca nunca dijo, nunca la escribió, pero que se observa en sus partidas, es siempre que se pueda llevar un caballo al centro, hay que considerar seriamente esa posibilidad. El caballo en el centro es una pieza que se potencia, que se multiplica de valor. Entonces Capablanca hace una jugada de iniciativa y el paso cumple con el concepto de la fuerza del caballo centralizado. Sí, caballo de 5. No puede defender. Rey F1. Iniciativa vale por sí misma. Bueno, si toma torre por torre, no solamente que gana calidad, sino que está dando mate en la primera fila rápidamente. Por eso juega torre de 2. Y Capablanca jugó así. Esto es iniciativa de tercer grado, captura. Jaque, amenaza el mate, captura, amenaza el material, tercer grado. Y es ganadora. Pero si hubiera aplicado tabla de iniciativa a rajatablas, ganaba antes. Nosotros esta posición la analizamos con los alumnos y veíamos, amenaza de mate. Amenaza mate, ¿no? No puede tomar el caballo, amenaza mate en G2. Esta recibe mate en 2. No sirve defender con la dama porque le cierro el camino. La dama no puede defender. Única. Me voy con la dama amenazando. Me voy con la dama amenazando. Fíjense que hay una pieza que no está bien defendida. Está en este momento colgada. Juegan las negras y atacan la pieza que no está bien defendida. Hay una debilidad táctica, una pieza que está atacada dos veces y defendida una sola vez. Dama E6. Ataco 3 y defiende 1, o sea que no se puede llegar a defender dos veces, ¿no? Entonces, a cualquier jugador le como el alfil. Entonces, entre perder el alfil, entrega calidad. Jaque y acá. El jugador que está acostumbrado a analizar los jaques malos, los jaques que nadie analiza, va a encontrar una jugada muy poderosa. ¿Por qué no jugaste esta jugada? No, porque me comen la torre. No, tonto, sí. El otro tiene única y que seguir analizando. Analizo los jaques que nadie analiza porque parecen malos, pero son buenísimos. La colgada. Yo a veces, por ejemplo, les pregunto a mis alumnos, ¿por qué no jugaste el dama por H2 jaque? No, porque me comen la dama. No, pero no tenés que decirme de esa manera. Porque en ajedrez tenés que muchas veces sacrificar. Y lo que me tenés que decir, bueno, pues me come la dama y no pasa nada. Pero si tiene respuesta única, hay que analizarlo. Entonces acá, este jaque no se puede tomar porque es mate en una. O sea que ya es suficiente porque el rey sale a pasear. Y ahora esta, atacando el alfil. Entonces si toma acá, jaque, iniciativa y me como la torre y tengo calidad de torre de ventaja, ¿no? Tengo 9 puntos de ventaja. Toma, iniciativa. Estoy amenazando el alfil. Estoy amenazando, y bueno, no puede defender con peón porque viene H6 y me quedo con una torre de ventaja. Tiene que defender con el rey.
A esta analizamos los jaques y nos damos cuenta que es mate rápido. Analizamos todos los jaques. Y es mate rápido. Ya ganamos material y es mate en 2. Sí, todos los jaques analizamos. Aprovechamos el tema clavada. Sí. Torre 4, única, jaque, única, mate. Entonces, vino acá, amenaza de mate. Ataca el alfil, mate corrido. Y si F4, con velocidad de rayo, nosotros calculamos los jaques que parecen malos. Y conduce el mate imparable. O sea que si Capablanca hubiera aplicado la tabla de iniciativa, hubiera ganado rápido, hubiera ganado en 8 jugadas en forma forzada. Analizamos los jaques malos y es mate imparable. Torre por F4 y si toma es mate. Y si no toma, ya hemos ganado el alfil, pero es mate corrido. Jaque para tomar con jaque. Mate. Entonces, bueno, acá dama G4 era mejor, jugó caballo por G2, que también gana. Tiene que tomar sí o sí, rey por G2. En todas las posiciones de ataque, de remate, tiene que haber muchos jaques disponibles. Jaque, más cercano al rey. Y si el rey se va a H1, tenemos una amenaza de mate imparable. Vamos a amenazar dos jaques mates. Y si la única pieza que va a poder defender es la dama, pero la vamos a poder cerrar con el camino, con D5 vamos a cerrar el camino. Amenazamos mate en dos casillas. Vamos a aprovechar que el alfil este está clavado. Y es mate imparable. Torre G5 en la jugada. Me hace mate acá y acá. Única defensa es dama B7, pero después de D5 es mate la próxima. Bueno, pierde la dama y pierde la partida. Dama por pierde también. Queda con dama de menos, ¿no? Entonces, al jaque, va F1, sigue con la iniciativa, jaque.
Y si el rey va a G1, jaque, y no se puede tomar y mate la próxima, ¿no? Si alfil porto, rey por E1, entonces viene acá, continúa la iniciativa. Fíjense que esta torre no está bien defendida. Analicen todos los jaques que parecen malos. Y si es jaque, captura mejor todavía. Sigue analizando las jugadas de iniciativa. Acá el blanco está lamentando la dama fuera de juego. La dama fuera de juego quedó en A7. Está viendo la partida por televisión sin hacer nada. Torre por E3. Exacto. Peón por. Jaque. Si rey F1 es mate. Mate la próxima. Con torre por E1. Entonces, única de 1, jaque, rey C2. Bueno, vamos a evaluar la posición. Cuando la partida ha sufrido cambios, cambios permanentes, cambios definitivos, hay que analizar, hay que evaluar la posición, ¿no? ¿Cuándo se producen estos cambios definitivos en la posición? Cuando cambiamos material y además cuando se producen cambios en la estructura de peones. Bueno, esto es rey, dama y torre contra rey, dama y torre. Es un final. No, no es un final. Es un medio juego porque todavía el rey corre mucho peligro. Para que sea final, el rey tiene que poder jugar en el centro y en este caso corre peligro el rey, entonces no es un final, es un medio juego. Bogoliubov le llamaba a esto rey, dama y torre contra rey, dama y torre, o rey, dama y dos torres contra rey, dama y dos torres, la cuarta etapa de la partida de ajedrez. Y esto no es que venga después de la tercera, sino que es una etapa diferente al medio juego y del final. Por un lado, es un medio juego donde la seguridad del rey tiene gran importancia. Dama y torre es un material que da mate, así que va a haber ataques tremendos contra los reyes, por lo cual hay que mantener la iniciativa y hay que atacar el rey. Pero también tiene característica de final, porque cambiamos damas o cambiamos torres y llegamos a un final. Y vamos a ver, por ejemplo, que en algunos momentos podemos llegar a cometer errores si simplificamos la posición. ¿Qué hace Capablanca? Iniciativa vale por sí mismo, la dama en el centro. Y acá el equín juega flojo, porque tiene que jugar rey C1, escondiéndolo el rey. Y acá H5 le da al blanco ventaja por el peón de más. Y de paso, algo muy importante, que es el aire al rey, para evitar los mates en la octava. Está ganado el blanco, no, todavía tiene mucha ventaja, pero no está ganado. Pero después de jugar rey B3, si Capablanca hubiera analizado los jaques, hubiera encontrado cómo ganar. Porque juega este jaque. Si juega rey A3, le clava la dama y ganó. A4 también. Y si va a B4, la jugada difícil es esta. Está amenazando. Torre A8, dama se va, mate acá. Si la dama se va primero, le hacen el mate escalera. Jaque y mate. La próxima etapa de dama y mate. O sea que después de dama C6 no hay forma de evitar los mates que comienzan con torre A8. Está perdido, el rey no tiene, no tiene. Rey A3 también pierde, B3 también pierde. B3, torre A8, y tiene que entregar la dama igual. Porque si la dama se retira a cualquier lado, le hacen mate en pocas. Ahí C por B3 tiene un ataque decisivo, ¿no? O sea que ahí con la jugada C4 jaque ganaba antes Capablanca. Iniciativa vale por sí misma. Y ahí está, continuando con dama C6, creando una red de mate con torre A8, se ganaba, ¿no? Jugó dama C6. Amenaza esta, ¿no? Amenaza torre A8, la dama se va, dama 4 mate. Esta es la próxima. A4. Cuando uno está ganado, o uno quiere hacer una jugada ganadora, una jugada que estoy seguro que voy a ganar, yo recomiendo anotar, revisar, dejar el bolígrafo, la lapicera, y profundizar y ver si no hay ningún recurso. ¿Qué jugarían con negra? ¿Jugarían torre A8 acá? ¿O no jugarían torre A8?
hay que mirar las jugadas de iniciativa del oponente, ¿no? No solamente hay que mirar las jugadas de iniciativa propias, sino las jugadas de iniciativa del oponente. Tengamos en cuenta que el rival está desesperado, entonces está buscando nuestro error. Cuando uno está ganado hay que calcular el doble. Hay que pensar el doble. Si perdemos esta posición con negras, realmente es muy desanimante. Vamos a tener muy mal resultado en el resto del torneo. Capablanca no juega esta porque el blanco tiene esta jugada de iniciativa. Ahora, si el negro juega dama por torre, jaque, tapa de dama, se gana el final por las blancas, pierde Capablanca con la regla del cuadrado. El peón A se va a la coronación y el rey no llega al canal. Entonces, muy concentrado aquí, dice, bueno, torre A8 va a llegar después, juega D5. C4 mucho no me gusta porque el rey se esconde, ¿no? El rey se esconde en una buena casilla, ¿no? Entonces, D5, y ahora sí amenaza torre A8. Si me jugás torre por D5, te tomo dama por torre, jaque. Te como las dos piezas, te como la torre y te como la dama. Entonces acá sigue la dama sin movilidad. ¿Cuántas jugadas hace que la dama no se mueve? Desde la jugada 19. Hace 14 jugadas que la dama está siendo testigo de todo el lío táctico que hay sin poder participar y sin poder defender. Entonces, después de A5, de 5 a 5, y el negro continúa con jaque. Bueno, interesante es ver cómo hacer para dar mate en cada una de las posibilidades. Contra esta jaque, y mate. Tapa de torre y mate. Si viene a C2, continuamos dando jaque. Si el rey se va a C1, el mate en 2. Si el rey se va de 3, se produce el mate de las charreteras. Dama de 4, mate. Si tapa de peón, seguimos dando jaques. Si el rey se va a B3, jaque. Única. La dama no defiende, la dama... Es como estamos atacando con dama de ventaja. La dama en A7 no hace nada. Y acá le damos mate escalera. Mate. Si... Tapa, jaque, bueno, pierden todas, rey B3, rey C1 también pierde, ¿no? O sea que A5, jaque, no puede irse a A2, no puede irse a C2, viene A3, entonces el negro, jaque no tiene buenos, entonces amenaza mate y coordina las piezas. Podemos decir que el blanco está amenazando ahora dama B6, buscando el cambio de damas y poniendo en juego a su dama que hace 14 jugadas que no mueve. Quiere jugar dama B6. Se lo evita Capablanca con torre B8. Torre B8, amenaza mate. Mate acá, única. Y acá aire para el rey. Es importante en las posiciones con dama y torre hacer esta jugada. Fischer siempre en la jugada 15 o 20 hacía un H3, H6, pero va a tener su justificación táctica, ¿no? No tiene jugadas A6, jaque, y ahí abandonó. Contra esta, torre acá amenaza mate. Perdón, torre 8 amenaza mate, única. Jaque, única, amenaza de mate imparable. No puede defender el mate en B2, si juega acá le da mate con la torre y con la dama acá. Pero era claro que necesitábamos
contar con un escape al rey, porque si este estuviera así, nos ganaba el blanco. Por eso H6 primero y después el ataque decisivo, ¿no? Les recomiendo, ahí les he subido en Mediafire la partida con en una planilla. Mira, no es ahí, es acá. Ahí les mando el link. De ahí se descarga. Descargan ahí. Descarga donde está la parte azul y ahí van a ver un PDF que ustedes pueden imprimir. Entonces reproducen la partida en un tablero y ponen, por ejemplo, la letra I por iniciativa o I B corta, iniciativa vale por sí misma. Entonces acá tenemos D4, iniciativa vale por sí misma, lo van escribiendo. E por D4, captura es iniciativa. Caballo por D4 es iniciativa. Alfil D7 no, caballo D7 no, caballo D6 no, enroque no, alfil D7. Caballo y fisino. ¿Cómo se defiende capa blanca? Con iniciativa. Alfil por caballo. Torre 1, caballo de 7, caballo de 5, iniciativa. Está amenazando tomar en C6. Alfil F6, C3, caballo B6, caballo por iniciativa. Dama por. Alfil por, B por, dama F3, torre F8, iniciativa. Alfil E3, C5, evita la jugada de iniciativa del oponente. Torre 5, iniciativa. ¿Sí? Van a ver que casi todas las decisiones que tuvo capa blanca en la partida tienen que ver con jugadas de iniciativa. Vamos a ver otra partida de capa blanca, esta vez contra Marshall. Y vamos a ver cómo él va a jugar corte vuelta con el concepto de iniciativa vale por sí mismo. Acá está la partida comentada. Danny Chess. Yo recomiendo, en realidad yo le copio a mi maestro que me enseñó, para poder aprender la partida y para poder entenderla hay que reproducirlo en un tablero reglamentario con piezas estándar, ¿sí? Piezas estándar, mirarlo en un tablero de ajedrez, ¿sí? Pasando todas las jugadas. Me han dicho algunos que otros profesores no enseñan todas las jugadas. Yo cuando explico una partida explico todas las jugadas, ¿no? Y y poder entender cada una de las jugadas de capa blanca en esta partida, ¿no? Y después se la pueden enseñar a alguien, a un amigo, a un hermano, ¿no es cierto? Se aprende mucho más. Si no tenemos a quien enseñarle, podemos podemos nosotros es ir explicando en voz alta todas las jugadas. Yo, si ustedes fueran alumnos acá en Córdoba, les daría esta partida y les diría, bueno, en la próxima clase pasen ustedes la partida y me la van explicando, ¿no? Todas las jugadas, ¿no? Y cuando ustedes fallen en alguna explicación, les voy a preguntar yo, ¿y por qué Capablanca juega esto? ¿Y por qué juega este y no juega aquello, ¿no? Capablanca Marshall, esto fue en el match. Capablanca se radica en Estados Unidos cuando tiene 17 años con el objetivo de estudiar ingeniería química. Hace la preparatoria para ingresar a la Universidad de Columbia. El padre era militar, pero militar del ejército español. No sé qué pasó después con su cargo de militar cuando se independizó Cuba. Capablanca nace en un fuerte militar, Castillo del Príncipe, y bajo la bandera española, y a los pocos meses ya se transforma en Cuba, ¿no? Entonces eran de clase media baja, pero consiguen, a partir de su fama como ajedrecista, ¿no es cierto?, y su gran talento, que un industrial le pague los estudios para un empresario en la Universidad de Columbia de Estados Unidos, estudiar ingeniería química, pero él no estudia porque en realidad se dedica a hacer giras por los Estados Unidos. Y en el año 1909 vence a uno de los mejores jugadores del mundo,
En ese momento estaba entre los mejores 5 jugadores del mundo y habían ganado 3 torneos magistrales, que era Marshall. Y en ese match, donde un Capablanca sin experiencia a ese nivel, lo vence Capablanca Marshall por 8-1 y 14 tablas, ¿no? Y esta es una de las victorias de Capablanca en ese match. Iniciativa vale por sí misma. No es de iniciativa, pero es una jugada activa. F5, ¿no? Le jugó la variante Schliemann o Yanis. Schliemann en Occidente, Yanis le llaman los rusos. No es una jugada de desarrollo. Es una jugada que debilita en la posición. Pero el problema que hay es que si el blanco juega pasivo, si el blanco juega pasivo, las negras van a tomar la iniciativa, ¿no? Entonces acá Capablanca hace una de las jugadas buenas de desarrollo, caballo C3, D3 también es posible, D4 también se puede jugar. Y el negro juega acá caballo F6. Yo veo, por ejemplo, a veces le hago la prueba a algunos alumnos, E4, yo les juego la primera clase de comprobación, caballo F6, ¿qué hace el aficionado más o menos? Caballo C3, se defiende y pierde movilidad, en vez de hacer la jugada lógica de 5, que amenaza y que mantiene la iniciativa. Entonces acá yo le juego caballo C3, le juego D5, y en vez de hacer una jugada activa como atacar o comerse el peón, que es una jugada de ataque, tomar es una forma de atacar, hacen este tipo de jugadas, jugadas muy pasivas que disminuyen la movilidad, y ya las negras están siendo transformadas en blancas, y las blancas tienen muchos problemas de desarrollo, ¿no? Entonces, volvamos a esta posición. ¿Qué jugarían acá? Es una jugada de iniciativa. El negro no, el blanco no cometió ningún error en la apertura. O sea que no habría ningún problema, no podría estar nunca mal el blanco, ni tampoco el blanco tiene que jugar para atrás, ni tiene que defenderse. La entrega del peón no está justificada porque el blanco ha hecho todas jugadas de desarrollo. Bueno, método de Capablanca. Jaque tengo, no. Amenaza de mate tengo, no. Captura tengo dos. Tengo esta y tengo esta. Pero esta tiene el inconveniente que lo desarrolla al negro y además le da la pareja a alfiles. Tanto Capablanca como Fischer consideraban la pareja de alfiles una gran ventaja. Y acá ni siquiera ganás el peón, porque si comes acá, te toman acá. Si tomás de peón, tiene mucha actividad, puede estar compensado por el medio peón, ¿no? Esta posición es teórica, pero las negras tienen un tiempo de más, dos tiempos de más. Tienen tres de desarrollo y no tienen que mover un peón. El blanco tiene dos, pero tienen que mover este peón. Así que 2-1. 2-1 y además pareja alfiles que es medio peón. Entonces Capablanca toma y le muestra al rival que tiene un peón de más. E4, caballo H4 para firmarse del peón de más. D5. Bueno, vemos los tiempos. El blanco tiene 3 menos 1, 2. 3 menos 1, hay que restar uno de cada peón que falte mover para sacar los alfiles, y el negro tiene 2, o sea que no estaría justificado porque no tiene un tiempo de más. Lo único bueno que tiene es el centro, este centro es fuerte. Entonces Capablanca sigue desarrollando algo fundamental en la apertura y busca atacar ese centro. Desarrollo y ataque en el centro.
de tres. Desarrollo y busca atacar el peón y debilitarlo, ¿no? No entra en consideración tomar porque le regalan más desarrollo. Siempre la compensación, cuando ustedes entreguen un peón, tiene que ser ventaja de actividad, ventaja de desarrollo e iniciativa. Y acá el blanco tiene el peón de más, tiene dos tiempos de ventaja y está atacando el blanco, ¿no? Entonces el negro juega alfil E7, capa blanca busca jaque, tengo, no, amenaza de mate, tengo, no, captura, tengo, sí, me conviene, sí, porque debilito el peón. Si toma de caballo, tengo este jaque, iniciativa, que es mortal. Si el rey se va, analizo los jaques, me gano calidad. Tomo la torre. Entonces, toma de peón y vamos a evaluar la posición. El blanco tiene un peón de más y las blancas tienen buena actividad, ¿no? Entonces, dama por dama, iniciativa. Sigue con el desarrollo, máxima actividad, el alfil lo más adelante posible, enroque corto, completa el desarrollo capa blanca. ¿Cuál es el enroque? ¿Corto o largo? Bueno, el jaque en C4 no es mala. Puede ser primero alfil jaque en C4 para mandar el rey H8. No es mala jugada. Enroque largo. Esta jugada la podría haber hecho también. Jaque en C4 también es buena. Enroque largo. Cuando no corre peligro el rey, el enroque largo pone la torre en la columna abierta y está mejor. Es mucho más activo cuando uno quiere atacar el enroque largo. Y acá juega caballo E5. Bueno. Capa blanca quiere prevenir las amenazas del oponente. Ve que tiene esta. Entonces, otra pieza, bueno, también es importante mientras uno evalúa la posición, ver cada una de las piezas. Este está bien, este está bien, este está bien, este está bien, este está más o menos. Y este está en rojo. Entonces yo tengo que tratar de lograr que mis piezas que están mal ubicadas mejoren. Para que el caballo mejore tiene que estar el peón defendido por peón, o sea que el ideal sería hacer H3 y G4 y luego llevar el caballo hacia el centro, o acá. Entonces juega H3. En primer lugar controla los saltos de caballo a G4, pero no es solamente una jugada pasiva, sino que además prepara G4 y prepara que el caballo de H4 mejore. A6. Alfil A4, C5. Y acá un buen jugador sabe que tiene que darse cuenta cuál es la amenaza del rival. Está amenazando ganar la pieza con B5 y C4, la famosa trampa del Arca de Noé. Pero ¿qué hacen los aficionados? Hacen esto porque acción-reacción, me atacan, me tengo que defender. Y aunque no pierde el alfil, queda el alfil muy fuera de juego y malo en toda la partida. O inclusive mejor esta. Y siguen los problemas para el alfil. ¿Qué hace capa blanca? Sabe que le están amenazando un alfil, pero busca jugadas de ataque. Aún cuando la jugada del rival haya sido de ataque, hay que buscar una jugada de ataque. Jaque tengo, sí, pero no funciona, porque jaque me van a encerrar el alfil igual. Me van a jugar C4 y B5. Amenaza de mate no tengo. Capturas no tengo. Pero tengo amenazas al material. Y yo tengo que amenazar algo, por lo menos igual a un alfil. Entonces, ¿qué hace capa blanca? Defiende la amenaza B5 amenazando algo. ¿Qué podemos atacar lo que no está defendido? Alfil D7 requiere un cálculo. Hay que ver que son tres las piezas del negro que atacan D7 y el blanco lo defiende una vez, así que después que te coman vas a perder una pieza. De todas maneras, cuando uno se defiende más el contraataque, cosa muy buena, hay que analizar más. Porque, por ejemplo, yo juego F4. ¿Qué
tema es que si me toman, queda pendiente la amenaza anterior, me toman el paso y queda pendiente la amenaza anterior, ¿no? Capa blanca, jugase. Y en caso de B5, gana un peón más, queda con mejor estructura y queda totalmente ganado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de la jugada alfil F4? Que el negro tiene que jugar para atrás ahora. Que el negro tiene que perder la actividad. Entonces, aquí. No, perdón, con este juego. Para atacar el caballo. Bueno, acá hay muchos problemas, porque acá está este en rojo, está atacado y este está encerrado. Y muchas veces los aficionados no se dan cuenta que cambiar es una forma, la mejor forma de defender, ¿no? Nimzowitz decía, cuando el negocio viene mal, hay que cambiarlo. Entonces, bueno, tenés un negocio que va mal y que va perdiendo plata, bueno, hay que cambiar de negocio, hay que cambiar de rubro. Bueno, en este caso cambiamos. Toma, pieza que cambio, pieza que no la pueden comer. Caballo por. Y alfil G3. Alfil por H4. Alfil por H4. Y torre. Seguramente Marshall, que era un gran optimista, pensó que ahí igualaba la posición. Pero Capablanca sabe que tiene ventaja. Primero que tiene todo desarrollado, le falta nada más esta. Vamos a poner verde, verde, verde y este amarillo. Este está en rojo, está en rojo, está en amarillo y este está en verde. Tiene ventaja de movilidad. Y además hay una gran debilidad. Entonces ahora jugada iniciativa. La mejor jugada es la que combina actividad con iniciativa. Actividad de piezas más iniciativa. Torre H1, ¿no? Caballo por E4 parece buena, pero cuando analizamos la jugada de iniciativa del rival, vemos que es mala. Entonces, desarrolla y se va a comer el peón. Caballo F8, captura y alfil E6. Capablanca sigue buscando jugadas de iniciativa. ¿Cómo encuentra jugadas de iniciativa? Bien, ve lo que está mal defendido. Alfil E7. Torre D5. Captura. La actividad le permitió ganarse dos peones. Torre por torre. Torre por torre. Y alfil F5. Y ahí ya algo típico de Capablanca. Él está consiguiendo el final. Ya esto es un final. Y él ve que con los alfiles de diferente color, alfil de casillas blancas con el alfil de casillas negras, hay dificultades técnicas más allá de dos peones de más. Entonces captura, que es una jugada de iniciativa, y desaparece el tema de alfiles de distinto color. Torre por, y ahora con un final ganado no se apura. Torre de 2, defiende todo. Alfil C8. Esta es una partida típica. Un ejemplo modélico de planes en el final. Los planes en el final son centralizar el rey, avanzar los peones para crear peones pasados. En este caso tenemos 3 contra 2, aquí y alejado de los reyes. Y tercero, atacar los peones débiles del oponente. Este peón es débil. Entonces, primero juega F3 para liberar la torre, H6. B3 coloca los peones de acuerdo a la regla de Capablanca. Los peones van en el color del alfil del rival para restringirlos. Rey H7. Necesito jugar con el rey en el final.
A4, centralización del caballo, iniciativa vale por sí misma. A5, para tener esta maniobra y ganar el peón de B. Que ya están fijados, ¿no es cierto? Porque si avanza lo ponemos al paso. H5, C4. Avanza la mayoría de peones y va adelante el peón C. El rey es una pieza más en el final. Restricción. ¿Qué es restricción? Limitar la movilidad. No permitirle al rival que active el rey. Mejora la actividad de la torre en quinta. Y el rey es una pieza de ataque en el final. Jaque. Iniciativa vale por sí misma. La iniciativa no solamente se aplica en posiciones de ataque, se aplica en las tres etapas de la partida porque es la ventaja más importante porque aumenta la movilidad de las piezas propias, disminuye la movilidad de las piezas del rival. Ahora esta, amenazando este jaque y ganándole el alfil. Única para defender el alfil. Jaque, iniciativa vale por sí misma. Rey F5, sigue buscando jugadas de ataque, esta. Ataca el alfil y acá el alfil no tiene jugadas. Porque si juega alfil E6, le da un jaque, el rey se tiene que ir. No puede venir acá porque le toman y no se va a poder tomar el caballo por el jaque atravesando el rey y va a ganar la torre. Y si el rey se escapa a G6, le cambia todo y llega un final de peones con un peón de más en cada flanco, así que totalmente ganado, ¿no? O sea que cuando uno tiene ventaja de material, la iniciativa se orienta a cambiar piezas. Ahí le duele mucho más al negro que le cambien todo que le ganen algún peón extra, ¿no? Ya esto no se puede mirar, ¿no? Mira, totalmente ganado. Bueno, tendría que abandonar la partida ya. Entregó el alfil. Y acá todas las jugadas ganan, torre de 7 gana, cualquier jugada que haga el blanco que no se cuele gana. Pero es interesante para ver cuál es el método, cuál es el sistema que utiliza Capablanca. El sistema es iniciativa de por sí misma. Jaque, jaque, jaque. Y caballo F3. Jaque, no quiere entregar nada, jaque, jaque. Y no quiere cambiar el peón débil por el peón fuerte. Quiere ganarse los peones sin entregar ninguno. No quiere entregar nada. Se come el peón. Está buscando algún ahogado. Y jaque y mate corriendo, ¿no? En la próxima jugada, B8 igual dama o D8 igual dama. La tercera partida que la vamos a ver en 5 minutos porque hoy tenemos otra clase dentro de 2 horas. Tenemos una primera clase de un curso que se llama Líneas Ambiciosas para Aficionados. Líneas que son sorprendentes. Vamos a estudiar hoy 3 líneas contra peón rey para salir un poco de los caminos normales. Esta variante de la siciliana llamada variante griva, que tiene score favorable en negro, una jugada de desarrollo y que ha sido jugada por fuertes jugadores. Vamos a estudiar una escandinava no muy habitual, que es caballo F6. La variante Marshall, y vamos a estudiar el orden moderno de jugar la Caro Pirc, que lo juegan Caruana, lo juega Carlsen, Nakamura, muchísimos jugadores. Vamos a presentar esas 3 líneas con análisis dentro de 2 horas en esta misma dirección. Les voy a mostrar, pero a una velocidad inusitada, porque ustedes van a tener la partida comentada y comentada por Kasparov. O sea que en el estudio está la partida comentada, un poco por la cuestión de la hora, y si ustedes, por ejemplo, no saben inglés, no hay problema. No hay problema porque acá está la partida comentada, la ponemos un poco más grande, ahí está, y traducir al español en Google Chrome y ahí me dice, se entiende perfectamente. Bueno,
Entonces vamos a pasar a 100 por hora porque ya estamos en horario. Las clases son de 90 minutos, pero esta partida es muy interesante sobre el tema de iniciativa. Resulta que Capablanca nunca le dio gran importancia a la preparación teórica de las aperturas. Recién cuando perdió el título mundial empezó a estudiar, pero antes jugaba en base a concepto, ¿no? Entonces juega con Nimzowitz y se juega un peón en la apertura, pero juega tan activo que termina compensando el peón. Cuando se pone a analizar la partida, los maestros de la época se dieron cuenta de la idea que dio lugar después al gambito Volga, que un alfil en la gran diagonal, este es el gambito Volga, que un alfil en la gran diagonal y dos columnas abiertas compensaban un peón. Bueno, vamos a la partida de Blanca Nimzowitz, negra Capablanca. E5, caballo F3, caballo C6. Fue una apertura de los cuatro caballos, alfil B5 en la jugada de iniciativa. Amenaza algo, ahora sí amenaza a ganar el peón. Porque ahí está ya. Lo defendió. Y acá, hoy en día, en esta posición, la jugada principal es caballo B4, no teniendo que defender. Y si el blanco toma, el peón se recupera de la siguiente manera: con jugadas de iniciativa, dame 7, se recupera el peón. Pero bueno, en 1914 no se conocía tanta teoría: jugada D6, D4, alfil D7, alfil por C6, jugada de iniciativa, alfil por C6 y dama D3. Ahora está atacado este peón y el negro no tiene muy buena defensa, así que Capablanca toma, caballo por. Y acá juega G6, que es dudosa, no dudosa, mala. Había que jugar alfil D7 o alfil E7. Si ya el alfil tiene una diagonal, gastar otro tiempo más para desarrollar otra diagonal conduce a una mayor pérdida de tiempo. Juega G6. Y acá le gana un peón el blanco, ¿no? Pero de todas maneras, le va a ganar un peón así. De todas maneras, Alekhine mostró el camino después, cómo jugar en esta posición. Seguir con el desarrollo. Y jugar a enroque largo. Y lo malo de la posición del negro ahora es que ya no puede enrocar. Porque Alekhine demostró que detrás de enroque, iniciativa, iniciativa, amenazó el caballo, iniciativa, amenazó la dama. La dama tiene que defender el caballo. Si la dama se va, pierde este, ¿no? Entonces, única. Cuarto ataque, tercer ataque y chao. Se perdió un caballo y la partida, ¿no? O sea que ese hubiera sido el castigo que tendría que haber recibido Capablanca por no saber la apertura, pero G6 es un error porque ya era alfil, tenía una diagonal natural. Juega G6 y acá el blanco se gana el peón, pero vamos a ver que es una colgada con suerte, ¿no? Hay que defender. ¿Qué consigue el negro? Consigue las dos columnas abiertas y también consiguen la presión en la gran diagonal. Y además este alfil va a ser muy fuerte, ¿no? Enroque corto, enroque corto. Dice Kasparov, un peón sano de más y ninguna amenaza concreta. ¿Qué más podría haber esperado blanco? Podríamos poco a poco, podríamos criticarlo muy poco a Nimzowitz por no entender el concepto muy profundo de Capablanca, que fue realmente sorprendente para la época, en 1914. Pero hoy en día los fuertes jugadores la conocen el gambito Volga, sabemos que la acción conjunta de las columnas A y B, lo mismo contra la presión contra el peón D4, le garantiza por lo menos al negro total compensación. Dama 6, iniciativa vale por sí misma, juega con todas las piezas. Dama D3, continúa con iniciativa. F3 para defender, caballo D7, y está buscando llevar el caballo C4, en primer lugar abrir la gran diagonal y trabajar con el caballo sobre el flanco de dama y ya rápidamente todas las piezas de Capablanca van a estar presionando en el flanco de dama.
Y acá el blanco no se da cuenta del peligro. Había que jugar alfil F4 y a caballo E5 tratar de tomar, o quizás A4, avanzando el peón pasado. De todas maneras, el negro tiene bastante compensación. Un alfil D2, muy pasivo. Iniciativa vale por sí misma. Iniciativa vale por sí misma. Ahora no existe la jugada B3, porque ahora este alfil es tremendo. Viene jaque primero, muy importante esa jugada de iniciativa, seguido de caballo por iniciativa, dame 5, ganando la partida. Pierde un caballo o la torre, ¿no? Muy importante es que esté el alfil delante de la dama, ¿no? Entonces acá, si juega B3, pierde, ¿no? Toque a B1. Sigue la iniciativa del negro. El negro quiere ahora atacar estos dos puntos. Torre A8, columna abierta. Y acá lo mismo viene lo que hemos visto anteriormente. Y presión, va a ganar el peón de A2 tarde o temprano, ¿no? Entonces acá juega A4. Iniciativa, además Capablanca considera que este alfil móvil y que presiona en el flanco de dama es mucho más fuerte que el caballo, que no se puede mover, no tiene dónde ir, y dama C4. Torre F1. Bueno, le invita a que recupere el peón, pero ahí las blancas se activan, o sea, sería un precio muy grande ir a recuperar el peón, pero permitirle al blanco, por ejemplo, meterse en séptima y ya no tiene una posición tan mala. Capablanca le quiere sacar más provecho a su alfil de acá en gran diagonal y lo hace con esta jugada. Pone todas las piezas en mejores casillas y está amenazando cosas como torre por B2, torre por B2 y alfil C3, atacando la torre y la dama, recupera el material y queda ahí con mejor estructura. Y acá juega dama en 3. Sigue Capablanca con iniciativa. Ahora amenaza alfil D4. Amenaza la clavada mortal. Dama G5, jaque, iniciativa vale por sí misma. Rey H1, torre AB8. Y ahora no se puede defender. Dice Kasparov, el triunfo de la excelente superlativa estrategia del negro, ¿no? Ahora el flanco de dama de Nimzowicz colapsa y la gran ventaja material es inevitable, ¿no? Va a caer B2, ¿no? Entonces juega torre por, sacrifica calidad, dama por, torre D1 y dama C4. Y acá vamos a ver cómo en este final, que parece bastante complejo, lo va a ganar fácil en base a la iniciativa. H4, iniciativa. Y dama de 2. Lo que necesita el negro es tomar la iniciativa. ¿Y dónde va a tomar la iniciativa? Encuentra que este peón es una carta para tratar de aprovecharla, entonces juega dama C5. De paso, impide 5 porque le toma dama por peón y queda la dama perfectamente centralizada. Y la dama ahora consiguió la horizontalidad, tiene toda la fila libre disponible, ¿no? Torre 1, iniciativa. Y acá observa que no es posible defender por dama porque le desvía la dama y recupera la torre y ya ganó dos peones en esa secuencia, ¿no? Entonces, torre 1, jaque, rey G1. Cuando uno está ganado, tendría que preguntarse, como dice Fischer, ¿cómo podría mi rival complicarme la partida? La única carta de triunfo que tiene el blanco en este momento es el peón pasado. Entonces lo que hace es ocuparse y preocuparse por el peón pasado, ¿no? Dama H5, va a buscar detenerlo, A5, lo ataca, A6, Nimzowicz mismo decía, el peón pasado es un peligroso criminal que no hay que mirarlo de reojo, hay que detenerlo. Jaque, rey H1, iniciativa, se lo quiere comer el peón,
a 7 y se lo termina comiendo. Se lo atacó tantas veces que se lo termina comiendo. Y acá de 5. Todavía hay algunos recursos, hay que estar atento a las ideas del oponente. Si hubiera jugado en forma descuidada, D por E5, caballo 4, y las blancas tienen ciertas posibilidades en el flanco de rey, un buen jugador cuando tiene ventaja juega con total avaricia, no le entrega absolutamente nada al rival, come con dama y después puede ir a comerse el peón sin problema. Torre 4, jaque, iniciativa vale por sí misma, rey G1 y jaque. Rey H2. Y bueno, consistentemente conmigo, Kasparov dice, un buen jugador es siempre cuidadoso, siempre cauteloso, aun cuando el rival esté en la agonía. Si hubiera jugado torre por, se hubiese creado complicaciones innecesarias, con la idea de meterse la dama en H6, atacando a la dama. Entonces no le da esa posibilidad, sino que dice, bueno, ¿cuál es la única jugada tal que tiene mi oponente? Esta. Entonces juega D5. No le deja pasar el caballo. Tal vez este peón está condenado ya. Entonces, torre H4. Se come el peón. No pasa nada con esto, ¿no? Porque acá comemos el caballo y con la dama en la gran diagonal no hay ningún mate, ¿no? Ahí defendemos todo y no pasa nada, ¿no? La dama en la gran diagonal defiende todo. Entonces acá vino caballo de 1, perdón, torre H4, se comió el peón, caballo de 1 y ante dama por C2, abandonó. Bueno, dice abandonó Nimzowitsch, ya es bastante, ¿no? Esta partida es una buena ilustración de la capacidad de una gran mente de estar por delante de la concepción convencional de su tiempo, ¿no? Bueno, justamente descubriendo en esta partida que tras la colgada del peón tenía grandes posibilidades con la iniciativa que generaban las torres y el alfil en la gran diagonal, bueno, se crearon muchos sistemas de aperturas, como por ejemplo el gambito Borga. Vamos a seguir la semana que viene con Capablanca y dentro de una hora, 3:30, ¿no? Son 13:44, con la clase de aperturas para aficionados con tres sistemas con negras en esta misma dirección. Saludos, hasta pronto. Si están interesados, inscríbanse en los cursos. Solamente la primera clase es gratuita. Esto va a continuar el próximo domingo. Adiós, hasta pronto.